Vamos a la comuna de Maipú, donde una víctima de 35 años fue apuñalada por delincuentes, fue asesinado. Ustedes están viendo las imágenes de cámaras de seguridad que corresponden a la comuna. Justamente uno de sus pasajes es cuando el afectado estaba arrancando de unos delincuentes en el sector del pasaje Las Chivcas. Es en ese lugar donde la víctima estaba arrancando de los sujetos, trata de buscar resguardo, pero uno de los que iba al interior del vehículo lo iba siguiendo y pasos más atrás a este automóvil le logran dar alcance y le propinan múltiples puñaladas para luego arrancar del lugar. Pues bien, ahí los vecinos se percataron por lo mismo, llamaron a la ambulancia donde tuvieron que constatar la muerte de este hombre de 35 años en ese sector. Una situación que obviamente dejó derrumbada a una familia a la cual llegó para poder ver qué era lo que sucedía, producto de que se está investigando posibles amenazas que habían previo a este ataque, posibles amenazas que estarían vinculadas entonces a que victimarios y víctimas se podrían haber conocido. Pero ¿por qué se habrían realizado estas amenazas? ¿Cómo se habrían conocido? Es parte de las interrogantes que está desarrollando la Brigada de Homicidios Metropolitana con el Ministerio Público, quienes se hicieron presentes en el lugar. Como les decíamos, una familia derrumbada que estuvo ahí. Vamos a revisar sus declaraciones. A mí me dijeron lo que se sabía, que venía un auto gris atrás de mi hijo y venía muchas personas bajaron y lo apuñalaron. Sí, y otra, él tenía una amenaza de acá de las torres, que la otra vez lo amenazaron porque él tuvo un problema con la mamá de este cabro y él le dijo que lo iba a matar a donde lo pillaran, donde lo pillaran. Y eso está denuncia, está en fiscalía. Ustedes escuchaban el relato, bueno, desgarrador de esta madre, la cual está pensando, analiza a la familia, producto de que habían problemas de la víctima vinculadas a la drogadicción, es por ese sentido que podría ir una de las aristas que termina lamentablemente con la vida de la víctima de 35 años, del cual todavía se desconocen sus atacantes. De todas maneras, las imágenes de cámaras de seguridad van a aportar bastante en medio de estos peritajes que se están desarrollando en la zona. De todas maneras, la Brigada de Homicidios de la PDI todavía no tiene detenidos. Eso sí, ese relato de los problemas con la drogadicción, además, el relato de los vecinos van a ser claves con el fin de poder encontrar a los responsables. Revisemos más antecedentes a esta hora. Persiguiendo por pasaje Hernán Cortés, un sujeto movilizado en un automóvil. Y en un momento, al llegar al pasaje Chipre con Hernán Cortés, descienden un sujeto y ahí lo habrían apuñalado y falleciendo en el lugar. Vecinos dan aviso de esta situación a carabineros, quienes llegan al lugar y constatan el fallecimiento. Hasta ahora no hay nada que nos haga presumir de que pudiese haber un robo de por medio. Jorge Rubilar Molina es la víctima de este violento hecho, donde falleció a pocos pasos de la casa de un amigo. Según los detalles preliminares, no se descarta que posiblemente haya arrancado de estos delincuentes con el fin de poder buscar refugio en la casa del cercano que residía a pocos pasos de donde lamentablemente fue asesinado. Víctima que tiene antecedentes por violencia intrafamiliar, pero la arista estaría vinculada a su adicción a las drogas, que lamentablemente habría terminado con este brutal ataque en su contra y que lamentablemente le costó la vida. Muchachos. Fabián Collado, muchas gracias por el completo informe policial de esta jornada de día miércoles. Muy buenas tardes. Gracias, Fabián.